las gracias, te amamos, te bendecimos por esta mañana gloriosa que tú nos has dado, por este nuevo día, Señor, que ha venido a reconfortarnos, Señor. Y permítenos, Señor, darnos vida esta mañana, vida en abundancia, Padre. Por sobre todo, Padre, para creer tu palabra y para agarrarnos de tu palabra. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Bendice a cada hermano, a cada hermana que alrededor del mundo estará sintonizándonos, Padre, como nuestro hermano de Lanco, estarán esta mañana conectados, nuestros hermanos en Valdivia, también nuestro hermano Faúndez me ha dicho que en la isla de Pascua se están conectando. Han tenido muy buena señal. A nuestra hermana Jensen en Copiapó, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria. Y todos los hermanos que están enfermos o en batallas, permítele que tengan un buen día, Señor. Y ahora nosotros, permítenos leer tu palabra para agarrarnos del lado de ella, Señor. Y que seas tú bajando y dándonos la revelación que solamente tú la puedes dar. Te amamos y te bendecimos en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir, mi hermano, Mateos. Mateos 8, versículo 23. Mateos 8, versículo 23. Y entrando él en el arca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Estamos contentos y agradecidos. Y estamos en la expectativa, Señor, que tú bajes a nuestra vida y nos reveles tu palabra. Sabemos que ningún hombre puede revelar tu palabra. Solamente eres tú, Señor. Así que ahora, Padre, bendícenos grandemente, Padre. Prospera nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Y seas tú alimentando nuestra alma, Señor. Que necesitamos quedarnos del lado de tu palabra. Te lo pedimos por tu gracia y por tu amor. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, mi hermano. He tenido una gran batalla para hablarles esta mañana de la palabra. Anoche me tomé 2 pastillas de magnesio y el cuerpo lo tengo como lana. Así que la esposa del hermano McDonald, su hijo que es médico, cuando estuvieron aquí la otra vez me recomendaron que en la noche me tomara una pastilla de magnesio de 1000 miligramos y el cuerpo amanece descansado. Yo siempre me tomo 500 o 750, pero anoche le eché 2. Y parece que ando con el cuerpo bien relajado. Amén. Así que esperamos que Dios nos ayude, mi hermano. Estamos contentos y estamos agradecidos de que encontré este pensamiento que la otra vez le habíamos pedido a la hermana Viviana. Viviana creo que se llama. ¿Usted, mi hermana? La Elena, ¿sí? ¿Viviana? Le habíamos pedido que sacara este mensajito, la primera parte de la película, llamamiento, sanidad, y entonces lo tenía perdido, estaba agotado, y ya ahora lo encontré, y le pedí a mi hermano Cristian y a mi hija que lo sacaran, y van a sacarlo esta semana ya. Lo ordenamos y le pusimos las cuatro profetas, y esperamos que sea una gran bendición. Una gran bendición para los hermanos que testifican y hablan de la palabra. Amén. Salió a 77 pesos cada uno. Amén. Amén. Ya sabes, si alguien lo quiere regalar, está regalando 77 pesos. Amén. 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 Dios le bendiga, mi hermano. Dios le ayude. Y también mi hija Sara, que está enferma esta mañana. Llegó y dijo que por favor dirá saludos aquí a la iglesia y a venir a la reunión, y también dirá las gracias por los hermanos que estuvieron orando por ella, porque hace 2 semanas que ella se recibió de su examen de grado, y ella oró al Señor antes de dar la prueba que tenía que dar, y dice: Señor, me conformo que me des un 6. Y Dios da la prueba y sacó un 6. Y en la tesis había sacado un 7. Así que damos gracias a Dios que ya sacó su asunto de matemática. Así que esperamos que Dios les sea bendiciendo. Y ayer le decía yo, y ojalá ahora ya te puedas comprar tu casa. Amén. ¿No es cierto? Todo hijo, no es que uno quiera echarlo. No, no, no. Pero todo hijo tiene que saber de que llegada una edad va a casarse. O si no se casa, por lo menos el papá y la mamá siempre tienen que estarle incentivando a que tengan su casa. No sabe a ese papá y mamá, si mueren, quién de los hijos más interesado de la casa, y no se puede repartir. Pero yo siempre he sido de la realidad que cada hijo dirá tener su casa. Y cuando yo vi a mi hijo mayor, que con su vida que él llevaba, que era difícil que una vez saliendo de la casa pudiera tener casa, lo apreté en su trabajo, lo apreté con su dinero, y gracias a Dios, Dios nos proveyó por medio de una hermana vendernos una casita. Amén. Y nos salió barata, y él tiene su casa hasta el día de hoy. Amén. Porque así no está en la calle, ¿eh? Y damos gracias a Dios que todos los cantados tienen sus casas, y ahora falta mi hija Sara más. Dios ojalá le dé una casa. ¿Cuántos lo creen con todos? No es que esté huechándonos la casa, pero todo hijo tiene que aprender a volar también. No puede vivir apegado de papá y de mamá, sino que tiene que aprender que tiene que tener su casa. Amén. Y si se enamora, con mayor razón. Amén. Amén. Con mayor razón el hombre, el que tiene que proveer a su esposa una casa. Amén. No estar esperando a la mujer. Amén. Pero yo vi en Estados Unidos, mi hermano, jovencitas con sus títulos, teniendo su departamento, su auto, su casa, y viviendo sola, mi hermano. Aquí es medio, como dijéramos, medio rústico, o decir medio fome, que el hijo tiene que vivir hasta cuando está viejo al lado de uno. No, hermano, todo hijo, ya teniendo su edad, debe volar de casa y mayormente orar para que Dios le dé una buena casa. Así que le damos la gloria, le damos la honra. Y este año ya va a estar siendo titulado también, hermano. Super genio que yo le puse a mi hermano Alex Santibáñez, porque tenía como 6 o 7 años cuando él, ahí en las cruces, andábamos caminando y él me dijo, ¿cómo podía confesar? Amén. Y un niño que tenga esa edad, que quiera confesar, es solamente Dios, mi hermano. ¿Cuántos lo creen con nosotros? Porque tiene que haber una confesión correcta y sentir el peso de esa confesión, que nos estamos sintiendo mal. Y el único que puede colocar eso en nuestros corazones es Dios, nomás. Nadie puede confesar a menos que Dios coloque algo adentro. Amén. Así que ojalá Dios nos ayude a nosotros. También ayer tuve una noticia y estoy un poco apenado también por esa noticia, y esperando que Dios me dé la fuerza para salir de esa noticia. Entonces, ojalá Dios nos ayude, Dios nos dé gracia, porque sabemos que todo ministro a veces no ve lo mismo que el otro ministro y a veces apoya cosas que son contrarias a la palabra, de ahí uno sufre. ¿Qué más si son amigos? Pero tienen que callar y esperar, porque sabemos que todo ministro que esté al frente de la obra tendrá que llegar el día y la hora que Dios lo revele. A veces nosotros podemos aventurar en algo, pero llega un momento que Dios lo revela. Y el hermano Branham dice, mi hermano, que nuestra misión no es creer tanto, sino que Dios nos dé fe para creer la palabra. Que hay muchas cosas que no las vamos a entenderlas, pero llegado un momento determinado las vamos a entender. Pero yo veo cosas a través, como le decía a los hermanos jóvenes estos días, decía yo, veo cosas que el profeta dice algo y los ministros hacen otra cosa diferente. Amén. Entonces, ¿con qué lo vamos a quedar? ¿Con lo que dijo el profeta o con lo que dice el ministro? Con lo que dice el profeta. Porque Dios tiene un ministerio quíntuple. Tiene apóstoles, profetas, maestros. Y este ministerio quíntuple tendrá que sujetarse al profeta mayor. Ninguno de este ministerio quíntuple va a ser mayor que el profeta mayor. Porque por algo Dios mandó un profeta. Y Dios reveló a este profeta y no lo mandó a abrir la Odisea. Él lo mandó al final de la Odisea. Al término de la Odisea. Y el año 46, terminando Dios con la Odisea y también Dios abriendo las puertas para Israel. Y ese mismo día Dios estaba a Israel mandando su carta a las Naciones Unidas para que se fueran aceptados. Entonces vemos Dios terminando con un pueblo lentamente y luego creciendo con Israel. Y nosotros encontramos hoy día que Israel, mi hermano, es una maravilla ver cómo Israel ha crecido. Amén. Y Israel, donde quiera que ellos hagan algo, mi hermano, eso prospera. Y nadie ha podido colocarle la mano encima, porque ahí está Dios con ellos. Amén. Han sacado piedras, han sacado tierra, han plantado viñas, han plantado palmeras de coco que dan miel. Y mi hermano, es una cosa maravillosa verlos como ellos, no importa los cerros que estén, ellos preparan el terreno y Dios todo le prospera. Amén. Porque el Dios que está con nosotros también tiene que prosperar. Usted sea pequeño, sea chico, lo que usted haga, si está Dios ahí, sus manos va a prosperar. Yo no sé si lo puede creer usted. Yo lo creo así, mi hermano. Que usted es un vendedor, eso va a prosperar. No porque usted sea un buen vendedor. No, es porque Dios está adentro. Si usted va a ser un arquitecto, un ingeniero, no es por cuánto usted haya estudiado. No, no, es la capacidad que Dios da, mi hermano. Que un hermano es trabajador y lo que sea, mi hermano, y le queda bien un trabajo, él siempre estará agradecido porque Dios le ha dado sabiduría. Él nunca se va a vanagloriar, porque nosotros sabemos que estamos aquí en esta tierra, estamos de paso. Pero lo que sí sabemos que donde fue colocado un hijo de Dios, es un lugar próspero. Si José fue llevado al mundo y fue llevado a Egipto, donde quiera que fue José, prosperó. Donde quiera que colocaron a Daniel o a sus creyentes, prosperaron, crecieron. Por lo cual usted y yo tenemos que examinarnos si lo que estamos haciendo, si lo que estamos desarrollando, prospera o no prospera. Amén. Entonces, tiene que hacerse un examen cada uno de ustedes. Y nosotros estamos aquí creyendo la palabra, que si la palabra de Dios está cayendo en nuestro corazón y estamos creyéndola y estamos diciendo amén a esa palabra, entonces esa palabra hará prosperar nuestra vida. Puede que en un momento determinado yo tenga enojo, Dios lo va a sacar. Y aunque yo me quiera enojar, no me voy a poder enojar, porque la palabra cae adentro. Y aunque yo quiera fornicar, no voy a poder fornicar, porque la palabra me va a impedir. Entonces yo voy a tener discernimiento para ver que la palabra me está guiando, para ver que la palabra es mi guía, es mi absoluto. Y la palabra nunca, nunca, mi hermano, a usted o a mí nos va a desamparar. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le ayude. Mirando este mensaje, despertando a Jesús, quisiera leérselo, mi hermano. Voy a colgar cinta esta mañana. Después de que yo pueda sentirse mal alguno, mejor les voy a leer. Así que tengan paciencia. Amén. Dice su siervo, debe haber sido un día difícil para él. Él estaba cansado. Su cuerpo estaba agotado. Ustedes saben, mientras él iba caminando, la gente extraía a Dios de él. Ellos extraían sus deseos de él. Y cuando lo hacían, no vamos a intentar entrar en detalle para explicar eso, porque no hay nadie que pueda hacerlo. ¿Cómo podemos explicar cosas que nosotros no sabemos? Amén. Por esa razón, no hay manera en lo absoluto de alguna vez ser salvo hasta que estén listos para aceptar lo que ustedes no pueden explicar. Ven, ustedes tienen que creer. Amén. Es necesario que el que se acerca a Dios crea. Amén. Que le hay. Amén. Amén. Miren, no hay manera de probar eso científicamente, pero ustedes deben hacerlo de todos modos. Y si ustedes pudieran probarlo, entonces ya no sería un acto de fe. Y la fe, Dios mismo se ha escondido tanto al grado que usted tiene que creer en él. Amén. Sin verlo. Amén. Usted tiene que pararse que esta mañana y creer en él. Amén. Sin verlo. Amén. Creer que esta Biblia es la verdad, mi hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Saber que él está allí de todos modos. Si lo ven o no, ustedes lo creen. Amén. Seguramente ustedes lo creen de todos modos. Miren, yo pienso que eso es maravilloso. Amén. Y eso le da a personas analfabetas como yo, sí, señor, una oportunidad a todos, amén, amén, para creerlo, porque lo oímos. Amén. Y la fe es por el oír. Amén. Y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces aceptamos eso. Amén. Y creemos. Y creemos eso. Amén. Y sobre la base de nuestra fe en eso, somos salvos. Amén. Sanos. Amén. Y cualquier cosa que extraemos de Dios proviene de un recurso invisible. Amén. Amén. Cristianos, toda la armadura del cristianismo es fe. Todo lo que tenemos es invisible. Amén. Las únicas cosas que son reales son invisibles. Son inexplicables. Las cosas que pueden ser explicadas no son reales. Son superficiales. Y mueren. Pero las cosas que no pueden ser explicadas son inmortales. En toda la esfera. Amén. Miren la armadura del cristianismo. Amor. Amén. Amén. Lo primero que Dios le da a un creyente nacido en el reino es amor. Amén. Pero usted no le puede exigir amor al otro si usted no lo tiene. Tiene que nacer amor en la persona. Amén. Si usted nació en el reino, tendrá que haber amor. Amén. Es algo invisible. Amén. Que aunque usted sea lo contrario de él, usted lo va a amarlo. Amén. Amén. Si usted o yo hemos nacido en el reino. Amén. Ya. Porque esa no lo vemos, pero ¿cómo se expresa? Por lo que somos. Por eso que su siervo dice que en él no había diferencia tanto en el hermano que hablaba mal o en el hermano que él amaba. Él amaba a su enemigo. Y él podía estar al lado de él conversando, no sentir nada. Porque él sabía que si Dios no bajaba a su corazón, él nunca iba cambiando. El problema es que era él que tenía que amar a él. Hoy día Dios nos ayuda a todos nosotros. No podemos exigirle amor al otro si nosotros no tenemos amor. Es como lo que yo siempre he dicho aquí en la iglesia. ¿Cómo le decía a mi esposa? Ora para que tú recibas el Espíritu Santo y yo no lo tengo. Así es, Señor. Amén. Tengo que yo tenerlo primero. Amén. Entonces tiene que haber amor. Amén. La armadura de un cristianismo comienza con amor. Amén. Y no es amor, como decíamos nosotros, amor filio. Amén. Que una semana, un año te puedo amar. Y luego viene en un par de segundos, ese amor se transforma en odio. Amén, así es, Señor. En el matrimonio no puede haber esa clase de amor. Porque en el matrimonio van a haber diferencias. Aunque usted me diga, en mi matrimonio no hay diferencia, yo no tengo problema. Pero en el matrimonio hay diferencia. Son distintos caracteres. Son distintas familias. Mi esposa es de Santiago, yo soy del sur. Mi esposa le gusta estar con hermanos, a mí me gusta estar solo. Hasta el día de hoy. Somos diferentes. Amén. Es que lo que me entienda. A ella le gusta que ella esté en la casa y si ella sale yo no tengo problema. Entonces hay problemas que llegará un día que Dios los va a arreglarlo. No sé si lo pueden entenderlo. Hay personas que no pueden estar solas, mi hermano, solo, si no tienen a alguien a su lado. Pero hay personas que les da igual. Esté solo o no esté solo, no tiene problema. Él nació de esa manera. No me dicen mucho menos. Pero aquí lo que se refiere es que si el hermano no tiene amor, amor divino, ese amor filio, va a suceder que va a estar 5 años sentado en esta banca y va a llegar que un momento me va a odiar o yo lo voy a odiar a usted. Amén, así es, Señor, amén. Por eso que necesita amor genuino. Amén. Se necesita amor divino. Amén. Y este amor divino tiene que reflejarse en todos nosotros. Porque esto no lo da el hombre, lo da el Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y por qué se conocerá el árbol? Por su fruto. Algunas personas que van a mi casa me dicen, pero qué raro que este arbolito usted le dé tanto fruto. Él nació para dar fruto. Y aunque yo le he cortado gancho, le he cortado acá, me sigue dando más fruto. Porque él nació no para odiarme, nació para dar fruto. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Aunque el vecino hable mal de usted, mi hermano, usted no debe hablar mal de él. Porque usted nació para amarlo. Qué poco nacido del reino. Toda la armadura del cristianismo es amor. ¿Cuál parte de ustedes es amor? Amor, gozo, amén, fe, amén, longanimidad, amén, mansedumbre, amén. Oh. Paciencia, amén. Paciencia. Voy a tomar el ejemplo mío. Paciencia para mí, en mi matrimonio, para soportar a mi esposa. Amén. Y mi esposa, Dios tiene que darle paciencia para soportarme a mí. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Entonces, en un matrimonio se requiere también mucha paciencia. Mucha paciencia en mi esposa para soportarme. Yo voy al baño, dejo todo botado y luego ella entra. ¡Ay! Se pone a hablar. Paciencia para soportarme. Amén. Puede que un hermano haga cosas indebidas. El otro tiene que tener paciencia. Paciencia de Dios para soportarlo. Ya no dijeron mucho. Porque paciencia es la virtud número 5 de la estatura de un varón perfecto. Y Dios tiene que sacarnos paciencia. Es mi armadura. Un matrimonio nunca se va a hallar bien, como decimos, de luna y miel. Los 50 años que esté casado, habrán tormentas, habrán problemas, habrán dificultades. Los hijos, si tienen 6 hijos, cada hijo será diferente. No puede ser igual al padre, igual a la madre. Serán diferentes su actitud. Ya no son 6, son 8 personas diferentes. Entonces se requiere tener paciencia. Ese padre necesita tener paciencia para poder soportar a su esposa para poder soportar a su hijo, para poder soportar esto, para soportar a su vecino, para soportarme a mí. Necesita paciencia. Amén. Y esa no la da el pastor. Amén. No la da la iglesia. Amén. La da Dios. Amén. Tómela, Rey. Tómela, Padre. La necesito. Amén. La da Dios, mi hermano. Entonces, toda la armadura del cristianismo es amor. Amén. Mi Dios. ¿Cuál parte de ustedes es amor? ¿Se fija usted que con el amor filio carnal, un matrimonio se casa, se enamoran, y el profeta se enamoran porque quizás le gustó la nariz, quizás le gustaron los ojos, quizás le gustaron las piernas, quizás le gustó el cuerpo, y se enamora de esa expresión? Pero ¿cómo tú puedes estar tan enamorada de ese muchacho que anda? Ah, sí, que me gustan sus piececitos como son los ojos. Pero cuando llegan a vivir juntos, es otra vida. Amén. Y es por eso que tenemos hoy día tantos matrimonios separados. Tantos matrimonios divididos. Porque la clave de un creyente que primero debe amar a Dios. El creyente primero ama a Dios y él no quiere deshonrar a Dios. Entonces él sabe que Dios le ha dado a su esposa o le ha dado a su esposo que es mal genio, es testarudo, a veces hiere, no me pega nunca, dice la hermana o el hermano, pero hiere. Tiene palabras duras. A veces la vieja tiene palabras duras. Yo le digo vieja a mi esposa. Vamos a cumplir 46 de casado. Y todavía. No nos mordamos. Pero estamos creyendo. Y el que comenzó la buena obra, él la va a terminarla. Yo no estoy creyendo en mis habilidades. Estoy creyendo que Dios va a hacer algo. Amén. Pero aquí estamos. Gracias, Dios mío. La armadura del cristianismo es amor. ¿Cuál parte de ustedes es amor? Amor, gozo, fe, longanimidad, mansedumbre. Amén. Mi Dios. Es manso, ¿eh? No impaciente. Paciencia, ¿ven? Ninguna de estas cosas ustedes pueden verla. Amén. Son invisibles. Amén. Señor, amén. Solamente en el roce del uno con el otro, ahí se van a ver. Amén. ¿Cuántos lo creen con todos sus brazos? Ninguna de estas cosas ustedes pueden verla. Son invisibles, pero aún así la creemos. El amor nunca muere. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? La fe es la victoria. Sí, Señor. Amén. Creemos estas cosas que no vemos. Amén. Amén. Creemos en amén. Cosas que no vemos. Amén. Gracias. Amén. Amén. Aleluya, gloria. Miren en Jesús. En Jesús estaba Dios. Amén. Dios estaba en Cristo. Reconciliando consigo al mundo. Y estas personas creyeron su testimonio. Y lo que en verdad lo creyeron, pudieron extraer la bendición de Dios de él. Y cuando ellos así lo hicieron, él dijo: poder, O sea, virtud salió de él. Poder es fuerza. En otras palabras, si lo dijéramos hoy, él se debilitó cuando la gente extraía de él. Bueno, si funcionó de esa manera en ese cuerpo humano, funcionará en otro cuerpo humano. Amén. Y nosotros creamos nuestra atmósfera alrededor de nosotros. Si usted vive enojado, usted crea una atmósfera de hielo alrededor suyo. Y todos los que están al lado suyo entran o salen. Por eso que no venga con su propia atmósfera. Venga aquí a este lugar creyendo que Dios le va a hablar. Amén. Ustedes deben ir diciendo: yo dudo de mi duda, pero quiero este día que Dios me cambie. Amén. Amén. Y nosotros creamos nuestra atmósfera alrededor de nosotros. Cada uno de nosotros. Usted ha estado con personas que eran personas amables, pero ustedes casi no pueden estar alrededor de ellas. Luego, usted ha estado con otras personas que a ustedes simplemente les gusta estar alrededor de ellas. Ustedes crean esa atmósfera. Amén. Amén. Oh, no le hubiera gustado haber estado alrededor de Jesús tan solo un poco. Amén. Maravilloso es ver lo que esa atmósfera que él creó hubiera sido. Yo imagino que era un manojo muy grande de amor. Amén. Y respeto. Amén. Y temor. Amén. Y reverencia. Amén. Miren, yo frecuentemente he oído a gente decir, muchos de ustedes supongo que han tocado la cinta de la última visión allá, del por qué estoy aquí mismo en Arizona. Y ahora eso fue, oh, hermano, si la consiguen es: Señor, ¿qué hora es? Y si la consiguen, si alguna vez han comprado una cinta de nosotros, consigan esa. Miren, no son mías, pertenecen a otra compañía que está con nosotros, con la cinta, y no son mías. Así que, pero yo sé que el muchacho las tiene. Y a mí nunca me había sucedido algo así. Algunos de ellos dicen, cuando usted está en la presencia de Dios, ¿por qué no le pregunta esto o eso? Es diferente que lo que ustedes ven, lo que mucha gente llama el poder de Dios. Es solo las bendiciones de Dios. Amén. El poder de Dios es completamente diferente de las bendiciones. Amén. Porque cuando tú estás en el poder de Dios, tu cuerpo no tiene que hacer nada. Amén. Tu cuerpo se paraliza. Amén. Así es, Señor. Todo lo que tiene deseo de huir o que vaya luego. El cuerpo siente ese peso. Amén. La bendición nos trae alegría. Amén. Pero eso no es el poder. Amén. Amén. El poder de Dios en su presencia, uno simplemente no sabe qué hacer. Amén. Amén. Uno solo está. Uno está tan asustado al grado que está todo entumecido. Amén. 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 2 días aún en mi espalda y la parte de atrás de mi cabeza y por todo mi cuerpo, yo no podía sentir en lo absoluto y tan perfectamente entumecido con tal temor cuando esa constelación de ángeles parado allí mismo, ahora, solo parado mirándolo como lo estoy ahora. Bendito eres, oh Rey, amén. Y si ustedes piensan que eso sería o bueno, no, si ustedes realmente están allí y lo ven, es diferente. Y miren, el Señor siendo Señor Jesús, siendo Emanuel, debió haber estado cansado. Poder había salido de él. Y él tenía una gran obra delante de él. El día anterior, cuando él arribó allá al otro lado, como todos sabemos, porque él iba allá a Gadara y allí en donde él halló de a este maníaco, él tal vez pensó cuando la barca estaba cruzando Galilea, la cual probablemente se tomó un buen rato. Él solo aprovechó la oportunidad para tomarse un descansito. Amén. Eso no es nada más que lo natural que cualquiera haría. Amén. Ellos habían entrado en la barca con él y lo trajeron a él a bordo, y ellos habían cruzado el mar para predicar allá en el otro lado. Y Jesús vio esta gloriosa oportunidad estando cansado y débil porque era humano. Él no era inmortal entonces, él era un hombre y él tenía que morir. Por esa razón es que Dios tenía que hacerse un hombre para poder morir. Miren, allí estaba él y somnoliento y cansado. Sus discípulos cogieron los remos y izaron la vela. Y en aquellos días si ellos tenían algún viento, ellos podían darle bordadas a la barca y podían navegar con la vela. Y a veces, si estaba muy lento, aún ayudaba un poco el tirar con los remos y continuar así. Y con la vela también ellos realmente podían hacer un buen tiempo. Uno se sentaba atrás, por lo general, en una barca grande como esa, como 8 o 10 metros para remarla. Bueno, ellos tenían un timón y un hombre encargándose de este timón en el fondo, si es que estaba navegando con la vela. Entonces, si se estaba remando, por supuesto, ellos podían amarrar el timón y tirar con los remos. Miren, solo pensemos que ellos tenían izada la vela, pues debió haber estado soplando un vientecito, por lo que ocurrió después de un ratito. Y cualquiera sabe que esa parte de Galilea, o más al fondo, oh, qué cosa, cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Y así tenían que ellos iban camino navegando hacia el otro lado. Y Jesús debe haberse ido hacia atrás a la popa de la pequeña barca y acurrucarse y acostarse en un montoncito allí atrás, solo para que él pudiera descansar un poco y recuperarse de su pérdida de fuerza para su servicio que estaba por delante. Y los discípulos deben haber estado regocijándose mutuamente por lo que ellos habían visto a él hacer. Debe haber sido un tiempo maravilloso para ellos, porque ellos estaban teniendo un tiempo testificando, quizás mutuamente, y quizás ellos estaban discutiendo algunas cosas que ellos lo habían visto a él hacer. Ahora, detengámonos aquí un solo momento y escuchemos su discusión. Ellos pudieron haber estado discutiendo sobre el lugar donde él había dicho algo: yo soy el que soy. Cuando él dijo, ellos dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto y estuvieron bajo Moisés. Y Jesús dijo: y cada uno de ellos está muerto. Amén. Solo hubo 2 que lograron llegar a la tierra prometida, ¿ven? Josué y Caleb. Amén. Todos están muertos. Amén. Pero yo soy el pan de vida que vino de Dios. Amén. Amén. Del cielo, un hombre puede comer este pan y no morir. Cambió, dice, fue diferente. ¿Cómo podía ser el pan? Ellos pudieron haber pasado por eso y pudieron haber pasado, ya que quizás haya desconocido aquí para el servicio de sanidad. Yo pudiera haber decir eso, ellos pudieron haber dicho, miren, eso sería una cosa que él afirmó, que él era el yo soy, que estaba en la zarza ardiendo, porque ellos dijeron, tú eres un hombre que no tiene más de 50 años y dice que has visto a Abraham. Ahora sabemos que está fuera de sí. ¿Ven? Fuera de sí quiere decir loco. Y tú no tienes ni 50 años, cuando él solo tenía 30, pero dijeron, tú tienes como 50 años y tú dices que has visto a Abraham. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Ahora sabemos que tú estás loco, ¿ven? Bendito eres, oh Rey, aleluya. Pero él dijo, antes que Abraham fuese, amén, amén, yo soy. Amén. Yo soy, oh hermano, no solo había visto a Abraham, pero antes que Abraham fuese, yo soy. Y eres tanto el yo soy hoy como lo fue en él, ese entonces. Miren, recuerden, yo soy, no es yo fui o yo seré, yo soy, es constante. Todo el tiempo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Yo soy. Y luego ellos pudieron haber dicho, bueno, mire, aquí está una razón por la que sabemos que él era el Mesías, porque él, sabemos, miren, ella se había dormido y sabemos que él debe ser el Mesías, porque se nos dice por medio de las Escrituras lo que este Mesías hará cuando él venga. Amén. Miren, esa es una buena filosofía para cualquiera y una buena doctrina sana y ortodoxa. Eso es lo que yo estaba tratando de llegar anoche, allá en la otra, en mesa siempre. No juzguen por la emoción. Juzguen conforme a la palabra. Amén. Tiene que ser la palabra. Amén. Miren, observen la palabra y lo que la palabra dice, entonces sepan que está correcto, porque Dios dijo, eso lo arregla. Amén. Miren, y ellos lo estaban juzgando a él conforme a la palabra. Amén. Miren, para darse cuenta, si era el Mesías, ustedes pudieron regresar al hombre que les dio la ley. Dios se la dio a ellos, por supuesto, pero Moisés lo trajo consigo desde el monte de parte de Dios. Y él le dijo a ellos que él lo dejaría algún día, pero Jehová, Dios, le levantaría un profeta como él, como un dador de la ley, un rey profeta. Y acontecería que todo el que rehusara oír a ese profeta será quitado de entre el pueblo. Amén. Miren, ellos se fijaron en eso cuando Jesús vino. Y por todas las Escrituras, ellos tenían un mandamiento, los judíos lo tenían, que si hay entre ustedes uno que sea espiritual o profeta, yo, el Señor, me daré a conocer a él en visión. Amén. Y lo que él dice acontece. Entonces, oigan a ese profeta, por cuanto yo estoy con él. Amén. Pero si no acontece, entonces no lo oigan. Amén. Miren, eso es lógico. Eso es sensato. Igual que cuando había un hombre que se levantó en una ocasión, Jeremías, un profeta mayor. El Señor le dijo que Judá iba a estar allá en Babilonia por 70 años. Amén. Dijo, no escuchen a un soñador, a un profeta o cualquier cosa que diga contraria a eso. Él puso un yugo en su cuello. Y Ananías, miren, Ananías era un profeta. Y no solo eso, pero él era el hijo de un profeta. Su padre fue un profeta. Y él vino bajo inspiración y le quitó ese yugo de su cuello y lo quebró. Amén. Y dijo, así dice Jehová. Amén. En 2 años ellos regresarán. Amén. Y Jeremías, publicitando por Dios, había dicho 70 años. Y este otro profeta toma el yugo, lo quiebra, y así 2 años. La gente podía aplaudir por eso. Hermano, eso estuvo bueno. Ellos querían escuchar a Ananías, pero era contrario a la palabra. Amén, amén. Amén. No estaba con la palabra. ¿Ven ustedes? Por lo tanto, Jeremías dijo, Ananías, amén. El Señor concede que tus palabras acontezcan. Pero espera un momento. Recordemos que ha habido profetas antes de nosotros. Y cuando el profeta profetizaba y él es conocido, el profeta es conocido cuando su profecía acontece. Amén. ¿Cuántos le dicen amén a eso? ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? No uno que puede estar asuntándole, como decimos, que tenga la presunción de profeta. No, un profeta verdadero viene con el así, dice el Señor. Amén. Y si un profeta verdadero dijo para esta edad que California será el fondo del mar, es porque California se va al fondo del mar. No importa cuántos falsos se levanten. Quiero decirles que Dios va a cumplir su profecía. Porque Dios es un Dios real. Que estamos creyendo, nosotros estamos viendo que todo lo que él predicó, todo lo que él profetizó, no fue él, fue Dios en él. Y si algo él lo dijo, va a suceder. Si él dijo que en 2000 años, perdón, que en un año, Dios va a hacer lo que en 2000 años no hace, es porque en un año tendrá que crecer la fe. Y quizás en ese año vaya subiendo la fe en el pueblo hasta que nuestros cuerpos sean transformados. Y si la Biblia habla que cuando él resucitó vino un terremoto. Quiere decir que para que resuciten los muertos en Cristo ahora tendrá que venir un terremoto. ¿Será el terremoto de California? Amén. Y veremos nosotros en vida aquí a hermanos y hermanas que han partido y están descansando en su teofanía, y Dios los traerá aquí y se mostrará ante nosotros. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pero no todos lo van a verlo. Solo los creyentes. ¿Está contento, mi hermano? Porque Dios envió un profeta mayor para esta generación. Y todo se va a cumplir. No importa que yo lo crea o no lo crea, Dios lo va a cumplir. Pero yo quiero creer esta mañana que mi cuerpo va a ser transformado. Yo quiero creer con todo mi corazón que un creyente nacido en el reino va a caminar a la estatura de un varón perfecto. Y va a ver él que si tiene fe, ciencia, templanza, esas cosas tienen que estar en nosotros. Y él también se va a dar cuenta cuando vea a un creyente hablando de amor fraternal y no tiene templanza, se va a dar cuenta que está fallo. Porque no puede bajar amor fraternal y no hay amor, no hay templanza. Y siempre la cadena se rompe en el eslabón más débil. Y para mí en el eslabón más débil de todos nosotros, quizás yo me equivoque, es la templanza. Amén. Y templanza es no ser un charlatán. Es saber controlar nuestra lengua. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén, no se decaiga, mi hermano. Amén. Por lo tanto, Jeremías dijo, Ananías, amén, el Señor conceda que tus palabras acontezcan. Pero espera un momento. Recordemos que ha habido profetas antes de nosotros. Y cuando el profeta profetizaba y él es reconocido, el profeta es conocido cuando su profecía acontece. Amén. Sí, Señor. Amén. ¿Cómo usted sabe que un profeta de esta edad es verdadero? Nosotros cuando nos hablaron la palabra lo creímos. Amén. Gracias. No lo vimos, pero lo creemos. Pero hoy día la ciencia está probando que lo que este profeta profetizó es verdadero. Yo no estoy creyendo hoy día por lo que la ciencia está diciendo. La ciencia me está confirmando que lo que yo creía ya 40 años atrás se está confirmando aquí hoy día presente. Dios es real. Dios mandó para esta generación. Y Dios lo mandó al final del tiempo, en el enroque del tiempo carnal, del tiempo humano, con el tiempo de la eternidad. Entonces Dios lo mandó. Lo mandó a predicar a las denominaciones, a sacar a los creyentes. A los cuales tenían que traerlo a la palabra. Y luego que eran traídos a la palabra, ellos iban a ser sacados todo lo que estuvieran mal. La palabra iba a comenzar a trabajar en ellos. Y a medida que la palabra va trabajando en ellos, nosotros vamos viendo al Dios de la gloria. Que lo que ese profeta predicó es la pura verdad. Amén. Amén. Usted no está creyendo lo que la ciencia está diciendo. Eso es parte. Judíos los antiguos dicen, es inminente. Es inminente. Es inminente. Y California se va al fondo, hermano. Y su espacio es de la instancia que se va a ir al fondo. Es de Arica, quizás hasta Linares. Y de aquí de Santiago hasta Mendoza. Es el volumen de tierra. Así que piense usted el volumen que va a producir el oleaje. Bendito eres el Rey. Estaba viendo la noticia anoche, decía, esa persona, 3 jovencitos, estaban disfrutando del mar, viendo como la marejada venía, y se descuidó y se lo lleva para adentro. Yo ayer me levanté temprano para ir a jugar y me encuentro que está la calle llena de agua, ni sentí yo, hermano. Estaba llamando al hermano Omar para ir a jugar y yo encontré que estaba mojado toda la calle, pero llovió anoche, no sentí. Quiero que me entiendan, hermano. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Ah, tú dices, Señor, quiere decir que tiene un propósito. Mejor me fui para arriba, me puse la musiquita y me fui a orar. Me fui a orar primeramente por todos los hermanos que veo mal. Amén, gracias. Y el primero que veo mal soy yo, como amén, tengo que orar por este texto. Gloria a Dios. Amén. Porque yo puedo estar viendo mal al hermano y el hermano no está mal, soy yo que está mal. Entonces tengo que orar. Yo no entiendo por qué un hermano de repente deja todo botado y se va. No le encuentro explicación. Si él me ha dicho que Dios le ha dado esto y esto, y después de repente no está en la escena. Usted queda marcando ocupado. Amén. Oh, misericordia, Dios mío, ayuda. En un momento testifica que todos son soldados de Dios y después dice que, oiga, usted no entiende. Tiene que orar. Amén. Orar a Dios. Amén. Usted no entiende que a un hermano le dice, tú no puedes casarte por esto, por esto. Y otro me dice, te puedes casar. Entonces uno no entiende. La verdad, Rey, amén. ¿Cómo estamos mirando lo que Dios dijo? Amén. Amén, quiero que me entiendan. Amén. Oh, Dios nos ayude. Amén. Dios ayuda aquí a los jóvenes. Nosotros ya estamos ya terminando la jornada. Y Dios nos ayuda a terminar bien. Pero estos jóvenes que están creciendo, estos jóvenes que están en el matrimonio, ojalá que sean fieles. Amén. No a lo que el pastor dice, mi hermano, amén, sino fieles a lo que dijo el profeta. Amén. Porque hay muchos pastores sacando a la gente fuera. Amén. Amén, así es, Señor. Aleluya. Amén. Esto es cosas que uno no le encuentra explicación. Amén. ¿Qué dice usted, mi hermano? ¿Cree usted que Dios nos mandó un profeta? Amén. Sí, Señor, amén. Él no dijo que Jorge Flores es el profeta. Él dijo que William Branham era el profeta. Amén. Amén. Por eso es que este mensaje yo se los saco a todos, se los pasamos a todos. Gracias, porque aquí está la voz de Dios para ustedes. Y usted tiene la obligación de leer. Amén. Tiene la obligación de orar. Amén. Señor, si me han entregado este nuevo folleto, este nuevo pancito, amén, que quedó guardado. Gloria a Dios. Porque Dios le dijo a él, almacena alimento. Amén. Y si aquí hay una verdad, oh, revélamela, Señor. No quiero que se me pase por alto. Yo quiero una verdad, mi hermano. Una verdad en la cual mi vida sea edificada. Amén. Por eso Jeremías le dijo bien. Por lo tanto, Jeremías dijo, Ananías, amén. El Señor concede que tus palabras acontezcan. Amén. Entonces cuando ayer el hermano me conversara, hermano, oremos, mi hermano, para que este hermano ministro, Dios le ayude. Amén. No sé cómo él está viendo la visión que tenga, pero la visión que Dios nos ha dado es nunca actuar por lo que una sola persona dice. Amén. Es actuar por lo que dos personas. Sí, es, Señor. Entonces cometimos un error. Sé que hay dos familias que pelean. Yo escucho a uno, escucho y determino por lo que uno me dice. Tengo que escuchar los dos juntos. Amén. Y yo le decía a este hermano ministro, y es raro que hoy ministros están creyendo más lo que dice el pueblo que lo que otro ministro le dice. Hay una batalla. Pero lo que un ministro dice, lo que el otro hace, pero el chequeo está aquí. Ahí está, Dios mío, ahí está. Está aquí. Ahí está, Dios mío. Ayúdanos, sométenos a tu palabra, Rey. Amén. Sométenos a tu palabra, Rey. Porque Dios no me da derecho a mí interpretar la palabra. Eso es, Padre. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Bueno, que Jeremías le dijo a Ananías, si tú te has dado esa visión, que acontezca como tú dices. Oh, Padre, misericordia, clemencia, Dios mío. Jeremías no estaba dudando. Amén. Él estaba viendo que había... El pueblo lo había creído, tenía un tremendo avivamiento. El hombre osado, mi hermano. Yo no creo que debo andar con otra niña al lado cuando estoy pololeando. Y quebra el yugo. Él hace lo que quiere. Él cree a su manera. Si tú lo crees así, bueno, ya contesta entonces. Ah, bueno, si tú crees, tú puedes andar con la mujer del otro paseándote. Oh, Padre. Es lo que crees. Hermano Pedro un día me dijo, mira, este hermano tiene tanta literatura, te ayudaría para sacarla. Lo miré a los ojos y me causó un problema. Me hice el tonto, me corrí. Después le regalé un CD. Después con usted a Estados Unidos. El roto ahí andaba con dos niñas allá en Tucson. Y era casado. Amén. ¿Qué derecho tiene un ministro de andar con otra mujer y su esposa en otro lado? Hermano Flores, el hermano de la vaca, de Luz. Mira, ¿qué pasa con este ministro que anda aquí con la hermana tanto sola y su esposa está acá? Un ministro, ¿qué ejemplo está dando? Ah, pero él cree que un profeta se equivocó y hace las cosas a su manera. Jeremías, si tú crees eso. Si tú no crees que Dios me dijo que eran 70 años, bueno, si tú quebraste ese yugo que Dios me ha dado y dijiste 2 años y el pueblo cree, bueno, que acontezca entonces. Siempre lo falso es más bonito. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor. Oh, que Dios nos ayude. Amén, Señor, misericordia. ¿Cuánto lo creen con todo? Amén. Ayúdenos, mi Dios. Amén. Oh, Dios nos ayude. Amén. Que la palabra pueda bajar a tu corazón. Sí, Señor. Que la palabra pueda bajar a mi corazón. Y nos dé discernimiento en esta hora para quedarnos del lado de la palabra. No importa que sea el ministro que sea, la palabra es una sola. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, Jeremías dijo, Ananías, amén. El Señor conceda que tus palabras acontezcan. Mire, le está deseándole bien a Ananías. Jeremías, Ananías. Pero esperen un momento. Recordemos que ha habido profetas antes de nosotros. Amén. Josafat dijo, No habrá otro. Bendito eres, Rey, aleluya. Así sí hay otro, pero siempre habla mal. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Siempre me habla mal del matrimonio, me habla mal de esta vida aquí. Porque acá sabía la mujer que tenía. No amaba la verdad. Pero en Josafá había algo, dice el profeta. Y mandaron al intendente mayor de ese grupo de 400, mira, aquí te ha mandado mi siervo acá y te va a dar tanto, 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 tanto si tú dices esto. No, dijo Miquea, yo voy a orar. La oferta está buena. Amén. Amén. Y Miquea oró. Amén, Señor. Y vio en visión. Amén. Lo que su siervo Elías había profetizado. Y nos pudo traer bendición a los que ya estaba maldecidos. Una mujer presente aquí esta mañana no puede traer bendición a su vida lo que ya está maldecido. Amén. Si Dios maldijo a la mujer que se cortara el cabello, su pelo, ¿por qué tu hermana cree y le mete tijera a tu pelo? ¿Por qué tu hermana te saca las cejas? ¿Cómo se llama? Cejas. ¿Por qué tu hermano te gusta andar con pantalón apretado? ¿Por qué tu hermano no cree la palabra y te deja crecer el cabello? O la barba, como está el hermano acá. Si es profeta de la edad, él quiso ser un profeta moderno, un profeta antiguo con barba, salir a profetizar. Le dijo, Dios no te ha hecho así. Y si tú no me obedeces, va a ser peor que ese amigo curado que tienes. Y un profeta salía siempre ordenadito. Limpio. Afeitadito. ¿Y por qué hoy día algunos usan cortes modernos? Usan barbitas, usan bizcochitos, usan... O sea, son más que profetas. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Sí, Señor. Tenemos que mirar cómo fue este profeta. Amén. Ah, yo eso no. Sí, yo sigo la palabra. Pero en él, en todo lo que le hacía había palabra. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y Dios siempre lo cuidó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 En otras palabras, me perdona el que le voy a decirle, él fue Dios para nosotros. Amén. Amén. Aunque tú no lo quieras creer, pero Dios estaba morando en ese lugar. Para reflejarte todavía. Entonces, ¿cómo yo voy a dejarle venir con barba a predicar aquí, mi hermano? Dice el profeta, es porque esa persona tiene su convicción. Amén, así es. Ese hombre se cree Ananías. Oh, Dios nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Dios nos mandó un profeta. Amén, gracias, Dios. Amén. y enseñó a la mujer de acuerdo a lo que Pablo enseñó. Entonces, ¿por qué el pastor cambia las cosas? Bendito Dios, clemencia, misericordia, Padre, ayúdenos, Dios. Si la gente dijo allá, más allá de la cortina del tiempo, yo he predicado, dijo el profeta, lo mismo que predicó Pablo. ¿Y qué dijeron ellos? En eso estamos confiando. Amén. Gracias, Dios mío. Oh, Dios eterno, gracias. Bueno, Jeremías, si tú crees que debe usar barba, si tú crees que debe andar así, hazlo. Dame obediencia, Dios santo. Necesito obediencia, Padre. ¿Ven que Jeremías no lo contradijo? Le deseó el bien. Jeremías ve que no se enojó. Bueno, como dijo Josafat, no habrá uno por ahí. Aleluya. Aquí veo 400 con peso. El Señor es contigo. Pero no habrá uno. No habrá uno. Sí, sí hay uno. Pero siempre ese me, se queda al lado de la palabra. Me hace tirar con la palabra. Porque le importó cuán popular era este hombre. ¿Cómo se llama? Yo me acuerdo del nombre. Y Juan el Bautista. Ahí está. Se paró. Y le dijo, no te conviene vivir con la mujer de tu hermano. Yo estaba leyendo estos días todo el libro de Levítico. Maldita la mujer que se yuga con una bestia y hablando esto. Amén, la verdad, Rey. Pues eso no es novedad. Amén, así es, Señor. Amén. Amén. Maldito el hombre que se yuga con una bestia. Amén. Amén. Hoy está hablando allá atrás y ya está presente eso. La verdad, Rey. Amén. Oh, líbranos, ayúdanos. Maldito el hombre que se junta con otro hombre. Amén. Eso lo dijo allá el Señor. Amén. Y ya está sucediendo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo cree? Amén. La palabra es la misma. Amén. Él no ha cambiado. Amén. Pero no habrá alguno. Sí, Señor. Gloria a Dios. Oh, gracias. Oh, mi hermano. ¿Se da cuenta cuánta gente en este día va a dejar de lado la palabra que Dios nos envió a través de un profeta? Amén. Por seguir su propia inspiración. Amén. Y a veces su propia inspiración no está cuadrando. Amén. Con toda la palabra. Ten misericordia de mí, Señor. Cuán duro tiene que ser para el profeta ver toda esa novia marchando al compás del evangelio. Como el mensaje dijo, como ese canto firme delante, pero ver a tres ya desviándose, saliéndose. Ver quizás tres iglesias hermanas, tres ministros haciendo las cosas a su manera. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Amén, Padre. Que Dios nos dé gracia. Amén, Señor. La necesitamos, Rey. Clemencia, piedad. Una vez unos jóvenes diáconos me vinieron a consultar sobre su vida, sobre la vida del pastor. Bueno, le dije yo, esto es lo que dice el profeta. Amén. Gloria a Dios. Ustedes no se preocupen de lo que está sucediendo. Eso es la verdad. Díganle a esa familia lo que este pastor ha hecho. Amén, amén. Y ellos como familia, ellos tienen que arreglar. Amén, y ambos van a tener que ir donde el pastor. Y el pastor no va a poder decir que es mentira. Amén. Porque la palabra del profeta tiene que cumplirse. Amén. Amén. Pero dirá usted, hermano Flores, que eso sucede. Sí, hermano. Amén. La gente ha jugado. Amén. Amén. Estos días cuando sucedió el caso de un hermano y me puse a orar. Cuando él te pregunte algo, dile que se lea 1 Corintios 10. Yo quedé contento con eso. Amén. Porque el pueblo empezó a jugar. Amén. El pueblo empezó a libertad. Y en un abrirse de ojos, Dios mató 23.000 al tiro. Amén. Amén. Cuando tú estás jugando con internet, cuando tú estás jugando con la pornografía, amén, estás siendo muerto. Amén. 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 Aquí una hermanita pasó a conversar conmigo diciendo que el joven vivía en internet y vivía en la pornografía. Y cuando usted permite que la pornografía entre a tu cuerpo, eso te mata. Amén. Por eso es que muchos vienen a cenar, dice, y duermen. ¿Saben lo que significa dormir? Muerto. Amén. Va, no le está gustando mucho. ¿Quiere vivir, mi hermano? Queremos que todos nos quedemos con el así, dice el Señor, que Dios trajo a esta edad. Va a ser duro, pero eficaz. Porque tú te vas a Levítico, te vas a Deuteronomio, te vas a Número y lee lo que te estoy hablando ahora aquí. Esto fue lo que Dios le mostró a Moisés allá, no en el monte, más allá del monte. Aleluya, gloria a Dios. Bendito eres, oh Rey. Y a ver, toda esta ley es lo que está aconteciendo hoy. Por eso es que ustedes tienen que tener discernimiento. Dios le dio 2 señales a Moisés. Si no te oyeran la voz de la primera señal, dijo, te oirán a la voz de la segunda señal. Le dio la señal de la mano. Y le dio la señal del bastón y luego la señal de la mano. Pero la señal de la mano nunca la mostró Moisés. Y cuando Dios comenzó la etapa del profeta, comenzó con Moisés. Y cuando está terminando el término de los gentiles, toma este profeta y comienza con la primera señal, la mano, lo cual Moisés nunca la usó. Porque Dios corre en continuidad. Dios es real y verdadero. Y luego el profeta explica cómo venía la señal de la mano y salieron muchos imitadores hasta el día de hoy. Luego explica la segunda señal, el discernimiento, y salieron muchos imitadores. Pero cuando Dios le muestra la tercera etapa, sí, párate. Aleluya. Párate. Amén. No prosiga. Amén. Porque esta etapa nadie la va a evitarla. Amén. Invitaron la primera etapa, la segunda etapa. Pero la tercera etapa y seré yo mismo en ellos. Amén. importa cuánto lo hayan imitado. Esta tercera etapa de la palabra hablada no podrán imitarla. Y su siervo dijo él, nosotros quizás, nosotros vamos a imitar esa tercera etapa, dijo él, en un mensaje cuando estas puertas se cierran. Y William Branham dijo que el tabernáculo Branham sería una bodega. Y nosotros creemos que estamos en la mera hora. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? A medida que ellos caminando, avanzando, estamos llegando. ¿Cuántos lo pueden creer? Dios, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no puede fallar. Amén. Y Él vino de vuelta. Cuando venía de vuelta, venía a cambiar su nombre. Porque su nombre estaba metido ahí en la iglesia. Y se llamaba Asociación Evangelística William Branham. Y Él venía a cambiarla. Y murió en el camino. Y hasta el día de hoy se llama Asociación Evangelística William Branham. Y el pastor ante las autoridades se llama Billy Paul. Y el pastor espiritual se llama Colin. Amén. ¿Qué me dijo? Gloria a Dios, bendito es su nombre. Ellos no cambiaron nada. Dejaron que siguiera. Amén. Amén. Grabación del Labrador de Dios es una parte de la Asociación Evangelística. Muy importante. Y el profeta está hablando de los ministros asociados que tenían su día. Ah, pero dicen hoy, ah, ese Flores es una denominación, es un obispo. Y no pueden ver cómo fue el profeta. Amén. Amén. Oh, el dueño de esta iglesia, dueño. No soy dueño de nada. Amén. ¿Por qué no preguntan? Amén. No soy dueño de nada de aquí, mi hermano. Amén. Ni usted tampoco es dueño de nada. Amén. Somos dueños mientras vivimos. Amén. Pero todo aquí va chequeado. Y va anotado. Y están los hermanos con sus cuadernos, con sus balances, con todo al día y mandándoselo al ministerio. Lo que entra, lo que sale, todo. ¿Por qué nos preguntan antes de hablar? Es verdad que Dios nos ha dado todo esto. Pero es verdad que mañana lo perderemos todos. Porque sabemos que Dios nos vamos. Oh, que Dios nos ayude. El creyente sabe que venimos desnudos. Y desnudos nos vamos. No importa cuánto tengamos ahora. Nada nos vamos a llevar. ¿Lo cree? ¿Cuántos creen en la palabra? Nada. Pero hay mucha gente, estos días estuve visitando iglesias. Oh, dicen que usted es dueño de esto, de esto. Hermano, todavía sigue la cueca. Cuando ustedes vean que mi nombre, esta propiedad está a mi nombre, entonces les voy a creer que ustedes tienen derecho de hablar de él. Sí, señor. Pero esta propiedad, esa propiedad, esa propiedad, esa propiedad, la otra, no está en nombre mío, amén, amén. Y nombre es suyo. Amén. Y si yo quiero vender algo aquí, tengo que hacer una reunión directiva, una reunión de asamblea. Mire lo que nos causó el problemita de mi hermano Charles, de traer ese vehículo a nombre de la corporación. Y ahora tuvimos que votar para que nos vean las autoridades que es uno el que se va a quedar con el dinero. Luego tiene que entrar ese dinero y justificar papeles firmados y es entregado. Hermano, creo que me entienden. No es al lote. Amén. Amén. Tiene que ser ordenado. Amén. Nadie es dueño de nada. Amén. Pero entre más uno quiere andar limpio, la gente sigue manchándolo. Es porque los Ananías no van a faltarme. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Oh, como yo le decía a un hermano, no dejan trabajar, ni ellos trabajan. Todo lo que saben es destruir. Amén. Es por eso que ojalá Dios nos ayude a nosotros. Amén. Dios nos dé gracia. Amén. Para vivir como que lo tenemos todo, pero no tenemos nada. Para vivir agradecidos con lo que Dios nos ha dado, pero sabemos que no tenemos nada. Porque todo es de Dios. ¿Cuánto lo creen, mi hermano? Nada nos vamos a llevarnos. Amén. Si Dios viniera ahora mismo y nos transformara, amén, y subiéramos, la pura verdad, nada nos vamos a llevar. Amén. Porque Dios es Dios real, grande y verdadero. Por eso que estamos agradecidos. Estamos contentos de ver todo lo que un profeta profetizó está cumpliéndose aquí. Y si a él lo acusaron de estafador, de, ¿cómo se llama esa palabra? De ratero, era porque los cheques que entraban a nombre de William Branham. Correcto. Y los cheques que entraban a nombre de William Branham, él los pasaba a la congregación y luego salían al campo misionero. Y el Estado lo agarró. Amén. Y estuvo harto tiempo, 4 o 5 años peleando, esa pelea con los abogados y todo. Él no se había gastado nada para sí mismo. Todo lo había puesto en el campo misionero. Pero, ¿qué justificaba? Que aquí el cheque decía William Branham. Era personal. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Que Dios nos dé gracia. Amén. Para creer. Amén. Que aunque nada esté aconteciendo de lo que dijo un profeta, pero va a acontecer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No importa cuánto tiempo más falta. Amén. Pero va a acontecer. Amén. Amén. Porque escrito está Jesucristo, Señor. Porque Dios lo envió. Gloria a Dios. Gracias. Para sacarte a mí y a ti, amén, del sistema, amén, y meternos en un lugar secreto, amén, donde la palabra estaría trabajando, amén, y estaríamos todos aquí dándole las gracias. Señor, yo sé que me vas a cambiar, yo sé que tú no me puedes dejar así, yo sé que vas a sacar este demonio que está en mí, yo sé que vas a sacar este espíritu que está en mí. Porque cada creyente que está aquí esta mañana, cada creyente que me puedo ir, tiene que creer en fe. Y Dios no te trajo para tenerte a media. Porque Dios no hace cristiano a media. Lo hace 100% cristiano. la expresión de Jeremías. Sí, señor. Jeremías dijo, Ananías, amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Gracias, Padre. El Señor conceda que tus palabras acontezcan. Amén. Pero espera un momento, Ananías. Recordemos que ha habido profetas antes de nosotros. Amén. Y cuando el profeta profetizaba, y él es conocido, el profeta es conocido cuando su profecía acontece. Amén. 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 Veo a algunos amigos indios sentados aquí. Yo estaba leyendo acerca de su historia hace algún tiempo, en los días cristianos primitivos del indio. Y ellos tienen que seguir la casa para vivir. Y se venía un profeta entre ellos. Y él profetizaba y le decía, ¿a dónde estaba la casa? Él llegaba a ser jefe. Pero si él profetizaba una mentira, ese era el fin de su camino. Amén. Ellos deshacían de él, se deshacían de él en ese momento. Él ya no vivía más. Amén. Amén. Porque si Dios habla, nunca miente. El diablo puede hablar y mentir. Amén. Bueno, esa fue la misma base que Dios hizo. Dios le dijo a Jeremías, Ananías ha mentido. Yo nunca le dije eso a él. Amén. ¿Ven? Era contrario a su palabra. Y él será quitado de la tierra dentro de un año. En el mes séptimo él murió. Él lo quitó de la tierra. Miren, ven ustedes, aunque él estaba inspirado. Pero eso era contrario a la palabra. Amén. No importa qué tan poderoso un predicador pueda predicar, que también pueda hacer lo que se mire. Si es contrario a la palabra, aléjese de ello. Amén. Manténgase completamente alejado de eso. Amén. Es la palabra. Ese es el programa de Dios, la completa revelación de lo que Él era, que es Él y lo que Él será. Es una revelación de Jesucristo continua. Y una completa revelación de Jesucristo en esta Biblia. Cualquier cosa revelada contraria a Él, diciendo lo que Él hará, lo que Él es ahora, oh, eso sucedió en los días pasados. Amén. No lo crean. Amén. Amén. Tiene que ser el mismo Jesús. Amén. Y eso es la palabra. Amén. ¿Cuánto lo creen, mi hermano? Amén. Para eso usted tiene que leer la Biblia. Le queda un poquito. Qué raro, llegué cansado y ya no estoy cansado, ¿eh? Amén. Y cuando Pedro se acercó a su presencia, por la imitación quizás de Andrés, su hermano, que lo había oído de él y había visto de él cuando Jesús, cuando Juan lo anunció, y que ese era él. Juan vio el Espíritu, él oyó la voz, nadie más oyó, nadie más la oyó o lo vio, solo él. Amén. Todos los miles parados allí, nadie lo vio, sino solo Juan. Amén. Amén. Y es una verdad, mi hermano. Amén. Cuando Dios me habló que Saqueo tenía que restaurar, yo le hablé a mi hermano predicador y él no vio nada. Y dice, pero ¿cómo, hermano? Si esto es la palabra. No. Solamente ve uno. Amén. O a los que Él quiere revelar. Amén. ¿Usted vino con ese deseo esta mañana? Amén. Solo Él. Todos los miles parados allí, nadie lo vio, sino solo Juan. Fue enviado para Él. Juan dio testimonio, viendo el Espíritu de Dios descendiendo. Amén. Ven, y una voz del cielo. Amén. Cuando Pablo fue derribado por una luz que lo cegó, ninguno del resto de ellos vio la luz. Amén. Fue tan real para Pablo, al punto que le cegó sus ojos. Los magos siguieron la estrella desde Babilonia por todo el camino. Y ellos marcaban las horas por medio de las estrellas. Cruzó por encima de todo observatorio y nadie la vio. Le fue demostrada a los magos. Dios escoge el que Él escoge. Hace lo que Él quiere hacer. Él es Dios. Amén. Y Él nunca obra contrario a su palabra. Siempre con su palabra. Amén. ¿Le pueden decir amén esta mañana? Amén. Y Simón pudo haber dicho esto. Ustedes saben, mientras estaba remando por este lago y él dormido en la popa de la barca, él dijo, cuando yo me acerqué a su presencia y él me dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás, eso lo concluyó para mí. Yo supe entonces que ese en verdad era el Mesías. Porque él me dijo exactamente la verdad. Amén, amén. Sin nunca antes verme. Bendito eres, oh Rey. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Felipe pudo haber tenido el testimonio de ir a traer a Natanael. Y él le dijo en dónde estaba antes de que viniera. Así es. Ellos pudieron haber doblado acerca de la mujer junto al pozo. Ellos pudieron haber hablado acerca del ciego Bartimeo, quien tocó su manto al estar parado a 100 yardas. Tal vez, y su fe en Dios lo tocó a él. La mujer que tocó el borde de su manto. Todas estas cosas demostraron que él era el Mesías. Amén. ¡Qué gran tiempo! Aleluya, gloria a Dios. Miren, entonces, ellos pudieron haber discutido la actitud de la gente hacia él. Miren, nosotros estamos. Ellos están cruzando el lago todo el tiempo hacia algunos creyeron y algunos no creyeron. Y así es lo mismo hoy. Algunas personas lo creen. No, ustedes pudieran, no importa cuán claro sería vindicado, algunos no lo creerán. Y hay algunos de ellos tan espirituales que la primera señal ellos lo captan. Amén. Y otros pueden ser vapuleados día y noche y ellos nunca lo captan. Amén. Porque tiene que ver Dios. Amén. La verdad, Rey. Amén, amén. Dile a un hermano, le he hablado tantas veces a esta persona y no me ha entendido. No, si no es cuánto le hablemos, es cuánto Dios le pueda revelarle. La revelación no está en ti ni en mí, está en Dios, mi hermano. Le he hablado tantas veces a mi hija para que se convierta. Si tú no la vas a convertir nunca. Tiene que ser Dios que la convierta. Amén. Permítame detenerme un momento en esto y explicar algo. Las semillas que caen en la tierra, si son germinadas, Ellas crecen cuando el sol les pega. Una condición húmeda. Pero si no son germinadas, el sol pudiera brillar sobre ellas. Ellas simplemente se pudrirán de igual manera. No hay nada que suceda. Nosotros somos germinados. Ay, ay, ay. Nuestros nombres son llamados, puestos en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo. No importa que tan religiosos seamos, eso no tiene nada que ver con ello. Algunas veces está en contra de nosotros. Yo me siento en casa con un hermano tan fino como el hermano Bloomer, aquí y otros hermanos aquí. Yo solo siento decir eso. Fíjese, Jesús, sabemos ahora que Él era el Mesías. Y cuando Él vino y se dio el mismo a conocer como el Mesías a la gente religiosa, a los fariseos, saduceos, a todos los sacerdotes del linaje de Aarón por cientos y cientos de años, su abuelo, de muy en el pasado, fueron sacerdotes estudiando la palabra, estudiando a los profetas. Y los profetas claramente hablaron de eso. Pero cuando Jesús vino e hizo eso, ellos estaban tan ciegos como un murciélago. Religiosos al pie de la letra. Listos, inteligentes, intelectuales, a más no poder. Más avanzados que cualquiera de nosotros hoy. Entrenados en la palabra. Criados desde niños. Y cuando la verdad genuina fue desplegada enfrente de ellos, y esa luz brilló, y dijeron, este hombre no podemos entenderlo. Así que él debe ser un diablo, Belcebú. Él es una gran mente poderosa. Él puede leer la mente de la gente. Es un telépata. Lo llamaríamos hoy. Ellos no entendieron. Pero ahora miren, un día ya en Sicar, una pequeña ciudad de Samaria, y Jesús pasó por allí, se sentó al lado del muro, y una mujercita de mala fama, de nombre de mala reputación. Ella tenía muchos maridos que no debiera haber tenido. Y aquí venía ella para conseguir algo de agua. Jesús le dijo, dame de beber y tráeme de beber. Y ella le dijo a él que ellos no podían hacer eso. No era correcto, era un insulto para ella. Para que él le preguntara a una mujer samaritana tal cosa. Y rápidamente le dijo a ella, si tú supieras con quién estás. Miren, ella no lo sabía. Dijo, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú me pedías de beber. El tema siguió por un momento y después de un rato Jesús, siendo enviado allá al pozo, le dijo a ella, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Todavía estaba ciega, ¿ven? Porque cualquier hombre pudiera enseñar una teología, ¿ven? O él pudiera hacer cualquier tipo de declaración. Él puede decir lo que él quiera. Todavía eso no lo hace correcto. Él dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, tú has dicho la verdad, porque 5 has tenido y con el que ahora está viviendo no es tuyo. Tú dijiste la verdad. Dice el profeta, observa. Esa luz tocó ese germen de vida. Amén. Amén. Y ese germen, esa planta, comenzó a crecer. Comenzó a crecer rápidamente, como un arte de magia. Rápidamente, esta prostituta maltratada, desechada, no un sacerdote entrenado, no una mujer de mala vida, pero ella estaba predestinada a vida eterna. Y cuando esa luz la tocó, rápidamente Ella lo reconoció. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Sí, Señor. Mira, no hemos tenido uno por 400 años. Pero aún así sabemos que va a venir un Mesías. Y ese Mesías será un profeta. Amén. Y él no declarará estas cosas. ¿Ven? Ella sabía que un hombre que le dijo eso a ella no le diría una mentira. Amén. Y él lo sabía y dijo, yo soy. Amén. El que habla contigo. Amén. Dígame usted, ¿cómo esa vida crecería? Sí, Señor. Amén, amén. Porque había simiente. Amén. Puede que usted no pueda hacer mucho. Le puede dar un par de palabras a alguien. Y si la persona es verdad, la simiente va a salir a la vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito es su nombre, Rey. Amén. Digno eres. ¿Está contento? Amén. Gracias. Usted desearía que esta mañana vida bajara. Amén. Gloria. Que ese germen de vida creciera. Amén. Amén. Ven. Amén. Vean la diferencia. Vean la diferencia. Bendito es su nombre. Ven. Cuando esa luz toca, o cegará o traerá vida. Amén. Amén. Ven. Tiene que la vida, la escritura bíblica. No eres el rey. Amén. Miren, pudiera haber muchas cosas de las cuales la gente pudiera haber hablado. Algunos dijeron algo así. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Algunos de ellos creyeron, dijeron, este hombre parece tener una autoridad, parece estar tan seguro de lo que él habla. Nosotros nunca hemos visto un hombre que pudiera levantarse y solo hablar como esas cosas. Hemos oído a sacerdotes hablar. Hemos oído a rabí, sacerdotes, y todo, y lecciones y demás. Pero este hombre habla con autoridad. Amén. Él sabe de lo que está hablando. Amén. Jamás hombre alguno ha hablado así. Amén. Pero algunos dijeron, él es Belcebú. Debió haber sido Juan joven. Ustedes saben, pensando rápidamente, debió haber sido él el que dijo, solo piénsenlo. Él el que podía tomar 5 panes y 2 peces. Amén. Y alimentar a 5.000. Amén. Amén. Si no fue travesura, tomar 2 panes, tomar 2 peces. Amén. Que podían haber alimentado 3 o 4 personas, pero alimentó 5.000. Amén. 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 Ya vamos a terminar, hermana, no se me olvide. Amén, solo piensen que podía tomar 5 panes y 2 peces y alimentar a 5.000. Amén. El que conoce el secreto del corazón, el que está en nosotros en la barca, lo tenemos aquí mismo. Hermanos, ustedes están testificando. Él pudiera haber dicho, pero este es el que estamos pensando. Él está aquí mismo con nosotros. Amén. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él no ha cambiado, mi hermano. Él es el mismo. ¿Lo cree usted con todo su corazón? Y ahora esta mañana Él tiene que estar en nuestra barca. Y si está durmiendo, ¿por qué no le pides algo? ¿Por qué no lo despiertas? Si hay algo que no has podido vencer, Señor, amén, amén. Despierta. Amén. Quiero ganar esta batalla. Amén. Señor, quiero ganar esta batalla. Amén. Este problema me está consumiendo. Este problema me está aniquilando. Pero, Señor, quiero que lo saques de mí. Dios es poderoso para hacerlo. Está aquí mismo Él. demasiado. Él está aquí esta mañana, hermano. Si tú me trajiste, Señor, es porque tú estás aquí, Señor. Y quiero irme contigo, Señor. No quiero fallar más. No quiero errar más, Señor. Quiero que tú hagas una obra. ¿Cree usted que Dios la puede hacer? Porque tú no eres un... Tú no eres un... Palabra, Dios mío, bendita. Tú eres un creyente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Nos sentimos indefensos, Padre. A veces nos sentimos decaídos. A veces nos sentimos sin fuerza. A veces hay cosas que pasan y no las entendemos. Hay cosas, Señor, que están sucediendo en esta hora. Pero ayúdame, Padre. Ayúdanos a todos nosotros para que tu revelación fresca sea bajando y guiándonos y ayudándonos. Porque tu palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Ven, Señor Jesús. Ven a nuestras vidas. Ven a nuestros corazones esta mañana. Tú estás aquí mismo, Padre. Despiértelo a Él, mi hermano. Él estaba cansado. Estaba agotado en la barca, durmiendo. Aleluya. Y a veces quizás tenemos miedo de despertarlo. Tenemos miedo de orar. Tenemos miedo de preguntarle algo. Cuando Él siempre está presente. Señor, te amamos. Te bendecimos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra. Cada hermano, cada hermana que está aquí esta mañana. Cada hermano y hermana, donde quiera que tú estés, siempre Dios está con nosotros. Siempre está al lado nuestro. Siempre está ahí esperándonos. Oh, Dios mío, Padre. Te damos gracias. Te damos la gloria. Te damos la honra. Alábele, mi hermano. Ore con todo su corazón. Si hay cosas que no entiende, ore para que Dios se las revele. Si hay espíritu que lo domina, ore para que Dios lo saque. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios maravilloso. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria. Estamos aquí para honrarte, Padre. Ayuda a cada hermano, cada hermana. Ayuda a mi hermana que está aquí esta mañana, Señor. Quizás no pueda entender a su madre ni que comprenderla por las cosas que están pasando. Hay cosas que no las entendemos, Señor. Hay cosas que no podemos verlas. Pero te dejamos todo en tus manos, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Oh, aleluya. Cada hermano, cada hermana aquí te da las gracias. Aleluya. Qué glorioso hubiera sido para aquel día cuando Pablo cayó de su caballo. Pero solamente él vio esa luz. Solamente él oyó esa voz. Aleluya. Aleluya. Oh, gracias. Gracias. Ayúdanos a ser creyentes. Aleluya. Creyentes reales, verdaderos. Gracias, Señor. Gracias, Padre.